Mexicano es desde anoche el mejor pizzero del continente americano. Se trata de Joshua Serrano, ganador de la segunda edición del Campeonato Panamericano de la Pizza, celebrado en Buenos Aires, Argentina, y que atrajo a cientos de maestros pizzeros de toda América. Pero no crean que fue fácil ganar. Durante 3 días, los concursantes debieron hacer 575 pizzas en 12 hornos con pantallas gigantes que seguían todos sus movimientos. El segundo puesto se lo llevó un argentino, pero el tercero también fue a manos de otro mexicano. ¡Wow! ¿Y sería pizza con chile o pizza normal? No lo sabemos.